Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Nos contenta que estén con nosotros hoy para otra discusión importante. Una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Es bueno verte, Cristian. Shalom para ti y tu familia. Gracias, Baruch. Creo que es una discusión importante. Bueno, todas nuestras discusiones eh, que tratan sobre las escrituras son de vital importancia. Pero, lamentablemente... Aún hay personas que son engañadas por el Evangelio de la Prosperidad y muchos de estos ministerios falsos siguen en aumento. Y queremos hablar sobre la riqueza bíblica en contraposición al llamado Evangelio de la Prosperidad. ¿Estás listo, Baruch? Entremos de lleno en el tema. Bien, a modo de introducción, algunos creen que la riqueza está mal y que si alguien tiene más que suficiente, debe repartirlo por igual. Estas son las opiniones de algunas personas. Otros dicen que la riqueza es el resultado del trabajo duro y las inversiones sabias, y nadie más tiene derecho a ella. La riqueza es un tema que se trata en la Biblia y es allí donde encontramos la perspectiva adecuada al respecto. Sin embargo, debemos tener cuidado para no ser engañados por muchos de esos falsos ministerios que difunden el Evangelio de la Prosperidad, que lamentablemente siguen en aumento. Quería resaltar algunos de los líderes de este Evangelio de la Prosperidad y la razón de esto, Baruch, es porque hablé con una mujer el otro día. Y Dios la bendiga, ella es una maravillosa hermana en Cristo, que realmente ama al Señor. Se puede ver que lo ama, que lo adora. Pero, así como te han llegado este tipo de comentarios, ella dijo que siempre seguía las enseñanzas de amarás a Israel, así como los ministerios de Kenneth Copeland, Jesse Duplantis y Joyce Meyer. Y pensé... Wow, es como comparar peras con manzanas. Entonces quería enfocarme en esos ministerios que hemos señalado aquí, y no los nombraré a todos, pero ves gente como Hilson, Benny Heen, Cash Luna y todas esas personas. Ellos no predican el evangelio verdadero. Ellos predican el Evangelio de la prosperidad. Ahora, no estamos diciendo que el dinero no sea importante, pero debemos verlo desde una perspectiva bíblica. Así que veamos lo que dice la Escritura, Baruch, y te cederé la palabra. Segunda a Corintios 2.17. A diferencia de muchos, nosotros no comerciamos con la palabra de Dios. Al contrario, en Cristo hablamos con sinceridad ante Dios, como enviados de Dios. Quería citar este versículo porque se relaciona específicamente con esos ministerios que acabamos de mencionar. En mi humilde opinión, todo lo que hacen es comerciar con la palabra de Dios para lucrarse. No hay otra razón que la autoexaltación y el lucro. Tus comentarios. Sí, concuerdo firmemente con lo que has dicho. Y es un hecho que hemos sido bendecidos por muchas personas que tienen riquezas y la administran muy bien. En el libro de Proverbios, creo que en el capítulo 30, dice, Dios, no me des ni muy poco para no verme tentado a robar, ni me des demasiado, no sea que yo me confíe en mí mismo y en mi riqueza, y blasfeme contra ti. Creo que es muy importante que seamos buenos administradores de lo que tenemos. Algunas personas tienen mucho, y son mejores administradores de esa gran cantidad de riqueza de lo que yo soy con lo que tengo. Todos queremos ser obedientes a los principios de las Escrituras, ser generosos, ser fieles, recordar la obra de Dios, recordar a los necesitados. Debemos tener una administración adecuada al manejar lo que se nos ha confiado, ya sea una pequeña cantidad o una gran cantidad. Queremos hacerlo de una manera que realmente refleje el carácter de Dios y los propósitos de Dios. Amén. Pero también queremos asegurarnos de que las personas sean muy cautelosas con estas enseñanzas de la prosperidad. Siempre vemos gente que te dice que si siembras una semilla de 100, 500 o 1000 dólares, Benigine es bien conocido por eso. Si siembras una semilla de mil dólares, sanarás, serás liberado de las deudas. Por favor, hermanos y hermanas, aléjense de esos lobos con piel de oveja. ¿Qué comentarios tiene sobre este tipo de enseñanzas? Creo que lo expresaste muy bien cuando dijiste que hay lobos con piel de oveja. No compartimos esa visión distorsionada de los diezmos. Es completamente contraria al corazón que Dios ve y a esa viuda pobre que dio, aunque era todo lo que tenía. Bajo ese concepto de dar, ella no dio para recibir algo a cambio, dio por obediencia. Pero esa forma invertida de diezmar, según la cual, uh, si quiero diez mil dólares, sembraré una semilla de mil y así obtendré un retorno diez veces mayor, la Biblia nunca dice algo así. Hay quienes siempre están engañando y manipulando las escrituras, con el único propósito de que den dinero a esas personas que les dicen esas cosas. Comercian con eso e incitan desprecio al cuerpo de creyentes y al nombre del Mesías. Correcto, tristemente, las personas del mundo secular los ponen en la misma categoría de los verdaderos creyentes, y eso es trágico, muy triste de ver. Ahora vamos a ver la escritura que suelen usar los del Evangelio de la Prosperidad en sus sermones. Leamos qué dice en Malaquías 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Baruch quisiera que comentara sobre el verdadero contexto. El contexto es muy importante en este pasaje, pero vemos esto muy a menudo en estos predicadores de la prosperidad. Hemos expuesto a Robert Morris, quien incluso dijo que si no diezmas, estás abriéndole las puertas a los demonios. Este es el tipo de cosas que dicen, siembran miedo en el corazón de la gente, pervierten la escritura, y este es un versículo que usan mucho. Más adelante veremos el pasaje donde dice que el Señor ama al dador alegre. Y veremos esos hermosos principios. Pero ahora te cedo la palabra para que comentes sobre este importante pasaje y el modo en que lo han sacado de contexto. En primer lugar, creo que tú y yo estamos de acuerdo en que cuando somos generosos con Dios, cuando somos obedientes a las instrucciones de Dios en las Escrituras, Él nos bendice. Pero no lo hacemos para ser bendecidos, lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos porque encontramos alegría en la obediencia. Pero lo que yo diría con respecto a esto es que el diezmo es un principio, un buen principio, pero no podemos llevarlo a cabo. No hay alfolí en el sentido bíblico, no hay templo. Por lo tanto, debemos ver ese principio de dar el 10% para la congregación local o para dar ofrendas. Hagamos eso, es un buen principio. Seamos fieles en eso y Dios nos bendecirá. Pero no debe hacerse para manipular a Dios. Y tampoco es que podamos hacer eso. No debemos hacerlo pensando, bueno, como tengo problemas financieros, voy a hacer esto, porque así Dios estará obligado a resolver mis problemas financieros, mi mala administración. Eso no es lo que dice la Escritura. Y ellos lo que enfatizan es que Dios derramará tal bendición que tu banco no podrá contener todo el dinero que recibirás porque donaste a ese ministerio. Eso es manipulación, eso es aprovecharse de la necesidad de las personas. No sé de qué otra manera decirlo. Es una práctica vergonzosa porque a veces los que están desesperados financieramente Tomarán lo poco que tienen y lo darán porque creen que esa es la ayuda que han estado necesitando, que esa es la vía para obtenerla. Se aprovechan de los que están en situaciones desesperadas, y eso es trágico. Incluso diría que es criminal, así de malo es. Ellos roban a las personas, tergiversan y pervierten las escrituras. Veamos unas de las advertencias que se nos dan en las Escrituras. Primera Timoteo 6.10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Resalté esa frase porque hay muchas personas que lo toman por otro lado y dicen, el dinero es la raíz de todos los males, pero no, es el amor al dinero. Danos tus comentarios, Baruch. Buena acotación, es el amor al dinero, estar apasionado por el dinero, estar comprometido con las cosas que el dinero puede comprar. Esta es una forma de esclavitud y vemos que cuando tenemos esa adicción al dinero o a las cosas que el dinero puede comprar, le abrimos la puerta al ataque del enemigo, a la influencia demoníaca. Cada vez que nosotros nos abocamos a las finanzas, a la mera acumulación de riquezas, que es muy común hoy en día, la gente habla de una gran transferencia de la riqueza y dicen, eso viene y es parte de la teología del dominio, según la cual lograremos que todo esté perfecto antes de que Dios venga. Y esa transferencia de la riqueza es parte de eso. Siempre se enfatiza el recibir, mientras que dar es de mayor bendición, como seguro veremos. Cuando somos fieles al utilizar nuestros recursos, preocupándonos por los demás, por la obra de Dios, Él nos bendecirá, Él cuidará de nosotros. Pero si solo lo hacemos por amor al dinero, no tenés advertencia. El que es codicioso sufrirá dolores. Y les compartiré algo. Muchos de los que cometen suicidio son personas muy adineradas. Entonces, la codicia del dinero conduce al dolor y ese dolor puede llevar a una sensación de desesperanza. Así que debemos tomar en serio. Esta importante enseñanza sobre el tema. Amén. Este es otro pasaje bíblico que nunca lo escucharás a los predicadores de la prosperidad. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tus comentarios. Tienes razón, este es un pasaje que raramente mencionan. Pero veamos la última parte. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón a menudo está relacionado con los pensamientos. No queremos estar pensando en nuestro tesoro. ¿Por qué? Bueno, porque así es como el enemigo manipulará a las personas en los últimos días. A medida que se acercan los últimos días, veremos que habrá oposición por parte del gobierno del anticristo o veremos que los gobiernos se asemejarán cada vez más a los puntos de vista del anticristo. Eso lo vemos ciertamente en Europa y en Estados Unidos. En Asia, en muchos lugares, vemos que está ocurriendo este cambio. Y si estamos enfocados en el dinero y nos aferramos a él, seremos fácilmente manipulados por el anticristo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, está la marca del anticristo. No podrás comprar ni vender. Puedes ser multimillonario, pero si no tienes la marca de la bestia, no podrás utilizar lo que tienes. Y el enemigo sabe que hay muchas personas que son esclavas de la riqueza y del deseo de acumular. Esta es su arma principal para hacer que las personas se sometan a Él, sean leales a Él. Por eso el tema del que estamos hablando es muy importante, porque las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad te volverán muy susceptible a la opresión y a las estrategias que usará el Anticristo. Gracias. Otro versículo clave que no se usa muy a menudo. Es Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Adelante. Como vemos aquí, debemos rendirle lealtad al verdadero Señor, al Mesías Yeshua, Jesucristo. Y. Si estamos comprometidos con cualquier cosa que no sea su verdad, el enemigo lo detectará y se valdrá de eso. Él dice muy claramente que no podéis servir a Dios y al dinero. Y la cuestión es que le servirás a uno de los dos. Y cuando le sirves al dinero, cuando ese es tu interés, serás manipulado, al igual que Judas Iscariote fue manipulado. Serás manipulado y utilizado por el enemigo, no estarás sirviendo a Dios, sino que irás en contra de los propósitos de tu Señor y Salvador. Así que son versículos muy serios y que nos dan una advertencia. La frase, será leal a uno y menospreciará al otro, se orienta mucho a la práctica. O bien tendrás una vida que muestra un compromiso de ganar más, de obtener más riquezas, y si ese es el caso, menospreciarás las verdaderas enseñanzas del Mesías. O, si eres leal a la verdad de Dios, tendrás el poder y la perspectiva para despreciar y rechazar al Anticristo. Muchas personas, y esto lo mencionamos en un video anterior, encuentran gran consuelo en el hecho de pensar que no estarán aquí cuando venga el anticristo. Pero si miras las escrituras que se refieren a la marca del anticristo, dice que aquellos que no la reciben son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Las escrituras dicen que aquellos que son creyentes no la recibirán porque no estaremos aquí. No hay ningún versículo que diga eso. El énfasis es que no la recibimos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, no porque hayamos sido removidos. Santiago 4:3 piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Danos tus comentarios. ¿No es verdad esto? ¿No es cierto que a menudo nuestras oraciones y peticiones son para nuestro propio placer? Eso no es ser un siervo. Un siervo quiere bendecir, servir y ser agradable a su amo. Por cierto, he recibido correos electrónicos porque uso la palabra amo y ni siquiera pienso en esas cosas, en las atrocidades de la esclavitud. Tal vez debería pensar más en eso, pero no creo que tengamos que desechar la palabra amo por eso. En mi mente, no había ninguna conexión con esa connotación. Así que quiero aclarar eso. Creo que la palabra amo, si se usa en relación con nuestro Señor Yeshua, es una buena palabra. Y que debemos verlo como el amo que nos gobierna, el cual nos da la perspectiva que debemos tener. Un siervo no busca su propio placer, sino que busca complacer a su amo. Quiere hacer lo que es correcto a los ojos de su amo. Esa es la perspectiva que debemos tener según las escrituras. Amén, gracias. Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Danos tus comentarios. Yo creo que mucha gente, tal vez no por sus palabras, pero sí por sus acciones, no está de acuerdo con esto. La vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que él o ella posee. Eso es muy cierto. Y aquí hay una advertencia. Mirad y guardaos, es decir, estén atentos para que no caigan en una perspectiva codiciosa, para que no caigan en deseos codiciosos. Porque cuando es así, como dije hace poco, cuando somos uh, codiciosos, cuando deseamos las cosas de este mundo, cuando solo queremos procurarnos placer, eso nos pone en una posición espiritual débil, en una condición débil espiritualmente hablando, y nos vuelve muy susceptibles a los ataques del engaño y la manipulación del enemigo. Estas son advertencias. Y esas personas que apoyan el Evangelio de la Prosperidad le están causando un gran prejuicio al cuerpo de creyentes porque los están convirtiendo en objetivos débiles. Objetivos para el enemigo. Correcto. Ahora veamos algunas maravillosas promesas del Señor. Deuteronomio 8:18. Y os acordaréis de Jehová vuestro Dios porque Él os da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a vuestros padres, como en este día. Claro que entendemos el contenido de este pasaje, pero es una hermosa promesa que siempre deberíamos recordar con humildad. Es el Señor quien nos da la capacidad de producir riqueza. Pero danos tus comentarios, Baruch. La riqueza habla de la abundancia. Y esa es realmente la intención de esa palabra. Y Dios actúa en nuestra vida para que podamos tener abundancia. Pero, ¿qué se supone que debemos hacer con esa abundancia? De hecho, hace menos de una semana para el momento en el que grabamos este video, un multimillonario habló en un campus universitario y le dio a cada graduado, imagina esto, a cada graduado, ¿cuántos había? Eran como 2.500. A cada uno le dio mil dólares. No soy el mejor en las matemáticas, pero creo que dio dos millones y medio de dólares ahí mismo. Y les dijo, los primeros 500 dólares son suyos. Un regalo para ustedes. Los otros 500 son para que ustedes los regalen. Encuentren a alguien necesitado y bendíganlo, ayúdenlo. Y la razón que les dio para hacer eso es porque él dice que es divertido dar. Y realmente lo es. Es muy gratificante cuando bendecimos a otros. Así que debemos recordar que Dios nos da riqueza, pero nos la da para que podamos ser una bendición para otros, no solo para obtener más y más. Si tomamos en serio esa verdad, Él nos bendice para que podamos ser una bendición. A menudo nos bendice cada vez más para que podamos ser una mayor bendición para más personas. Él ve en quién se puede confiar y quién no es confiable. Ese es un gran pasaje de Deuteronomio 8. Gracias, Filipenses 4:19. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que la frase clave es, lo que os falta, no lo que desean. Adelante, Baruch. Sí, iba a decir eso mismo, es muy cierto. Lo que nos hace falta, tener cubiertas nuestras necesidades. Y si me preguntaras cuál es una señal de crecimiento espiritual, creo que una de las señales más claras de crecimiento y madurez, espiritualmente hablando, es ser capaces de ser agradecidos, de tener una gratitud sincera hacia Dios por la vida que nos ha dado y encontrar placer en la simplicidad. Y digo esto porque hay un pasaje bíblico que dice, haz de eso tu ambición, vivir una vida tranquila y sencilla. Hay gozo en eso. Algunas personas que tienen muchas posesiones están llenas de inquietudes, tienen mucho estrés y ansiedad. Así que debemos comprender que hay sabiduría en vivir una vida simple y tranquila. No siempre se trata de tener lo que queremos, de experimentar los placeres de la vida, las cosas buenas, por así decirlo, sino de encontrar alegría. Y estar agradecidos por las cosas simples de la vida. Gracias. Segunda Corintios 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Tus comentarios. Bueno, creo que la parte final de este verso es muy significativa. ¿Cuál es la razón de la abundancia? ¿Por qué Dios nos da abundancia? para que podamos derrocharla en nosotros mismos? No, abundancia para toda buena obra. Y hablemos respecto a las buenas obras. En referencia a ese multimillonario que dio ese dinero, él dijo algo muy cierto. Alguien le dijo a un conocido a quien eh, le gusta salir a comer afuera. Esta persona le dijo, una vez a la semana, cuando dejes la propina, deja el doble de la cuenta. Al principio no entendió eso. Pensó, ah, debo dar el doble de lo que normalmente doy de propina. Y la persona le dijo, no, si haces eso simplemente pensarán que eres generoso. Sin importar cuánto dé la cuenta, si sales a comer con tu esposa y la cuenta da, digamos, 30 euros o 30 dólares, la cantidad que sea, deja una propina que sea el doble de ese monto, porque eso captará la atención de las personas, del mesero o de la mesera, del servicio de meseros. Y vendrán a decirte, ¿fue que se equivocó? Y eso te dará la oportunidad de decir, no, simplemente aprecio tu trabajo, hiciste un muy buen trabajo y quise mostrar mi agradecimiento. Dicen que debemos ser personas agradecidas y estoy agradecido por ti. Le dijo, cuando empiezas a hacer esto, te sorprenderás de cómo la gente reacciona. Muchas personas nunca han escuchado eso. Eso es tan triste, pero nunca han escuchado que alguien les diga, Estoy agradecido contigo. Quería demostrar mi agradecimiento hacia ti. Eso realmente conmueve a las personas y abre una oportunidad para compartir. Abre una oportunidad para preguntarles, ¿cómo te va en la vida? Y todo eso. Y ellos pensarán, ¿cómo puedes ser tan amable conmigo? Dios te está bendiciendo mucho. Es sorprendente cómo Dios usará eso. Así que... Abundancia para toda buena obra es realmente una conclusión sabia de ese verso, y es algo que nosotros debemos poner en práctica. Amén. Gracias. Tercera de Juan, 1:2. Amado, oro para que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Tus comentarios. Este es nuestro Dios. Él quiere que prosperemos en todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, es justamente eso. Y que tengamos buena salud, pero hay momentos en los que atravesamos periodos de superar dificultades. Son periodos en los que ponemos nuestra fe en acción y no somos prósperos. Su deseo es que lo seamos, pero vivimos en un mundo caído. El tiempo y el azar nos afectan a todos. Y como hemos dicho, a medida que nos acercamos a los últimos días, y ya está pasando, estas cosas serán atacadas por el enemigo. Así que comprendamos que prosperar en todas las cosas no significa que debamos tener una cuenta bancaria cada vez más grande, que nuestras inversiones siempre aumentarán. Una vez estaba hablando de inversiones y una persona se me acercó y me dijo, ¿Sabes? No tengo ninguna inversión. Y podías notar que era alguien muy modesto en su situación financiera. A veces decimos cosas y necesitamos ser más comprensivos, entender que muchas veces las personas no tienen inversiones y cosas así. No pueden ahorrar porque apenas llegan al fin de mes. Pero también debemos comprender que podemos encontrar gozo en la simplicidad. Eso es algo que debemos buscar y orar a Dios. Dios, Enséñame a ser agradecido por las cosas simples. Y él se moverá en esa dirección. Él lo hará. Mi esposa y yo hacemos algo que es muy económico, pero es un momento divertido que disfrutamos. Nos sentamos juntos y tomamos el té por la tarde. Y nos da una gran alegría estar juntos. Y apenas cuesta nada. ¿Cuánto cuestan dos bolsitas de té? Así que puedes encontrar gozo y felicidad en la simplicidad, en las cosas muy sencillas de la vida. Muy cierto, gracias. Mateo 6, versos 31 al 33. Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una maravillosa promesa y un pasaje importante. Tus comentarios. Bueno, él menciona a los gentiles, y a mi interpretación sería que los gentiles son aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Ahora, hay muchos gentiles que ciertamente tienen una relación de pacto con Dios, pero muchas veces en el Nuevo Testamento se habla de aquellos que han rechazado un pacto con Dios. Y eso es lo que suele significar el término gentil en el Nuevo Testamento. Pero debemos comprender algo. Vendrá un tiempo, y aunque no soy profeta, yo leo profecías, vendrá un tiempo para nuestra fe en el que no tendremos nada que comer, nada que beber, no tendremos ropa que ponernos. Solo lean el libro de Hebreos. Siempre enfatizamos la primera parte de Hebreos capítulo 11 pero lean la segunda parte de Hebreos capítulo 11. Encaja mucho con lo que voy a decir, y es que, en los últimos días, los creyentes serán perseguidos, y es posible que no tengamos comida, bebida, ropa o un lugar donde quedarnos, pero recuerden, busquen primero el reino de Dios. No dejemos que estas dificultades nos aparten de los estándares justos de Dios. Y dice aquí que todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo? En el reino de Dios, todas estas cosas que podamos haber sufrido, que quizás no hayamos tenido, en el reino de Dios habrá abundancia. Una de las cosas que más me gusta hacer, es la ceremonia de javdala al final del Shabbat, especialmente cuando estamos con personas que no tienen trasfondo judío y que quizás nunca hayan escuchado el término javdala o visto la ceremonia. Porque cuando tomas la copa y la llenas hasta que se desborda, siempre reaccionan con sorpresa y dicen, ¿por qué haces eso? Se está desperdiciando. Bueno, esa es la idea, que en el reino de Dios y al finalizar el Shabbat pensamos, el Shabbat no va a terminar, simplemente pasaremos directamente al reino de Dios. Y en el reino de Dios no tenemos que preocuparnos por la escasez, no tenemos que preocuparnos por conservar cosas. El reino de Dios es un reino de abundancia. Así que cuando escucho todas estas cosas o serán añadidas, pienso en el reino de Dios. Puede que tenga hambre ahora, puede que me falte algo, pero el reino viene. Alégrate porque en el reino de Dios, Conoceremos la abundancia de Dios y estaremos verdaderamente satisfechos y esa satisfacción será eterna. Amén. Y eso muestra un lado muy diferente del espectro en comparación con las falsas doctrinas de la prosperidad que se enfocan solo en el ahora. Estos maestros tienen sus propios jets privados y mansiones y se jactan de ello. Realmente nunca hablan del reino. No tienen mentalidad de reino. Es señal de que debemos estar vigilantes. Proverbios 30, versos del 7 al 9. Dos cosas te pido. No me las niegues antes de morir. Aparta de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan diario que necesito. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre robe y profane el nombre de mi Dios. Tocaste este tema un poco antes, pero... Danos tus comentarios. Bueno, creo que una persona sabia tomaría estos tres versos y los leería todos los días al levantarse, tal vez durante el almuerzo mientras se reflexiona sobre sus prácticas comerciales y cosas así. Para mí, estos versos son tan pero tan convincentes, también son alentadores y nos dicen cómo debemos abordar la vida y los pensamientos que debemos tener con respecto al dinero. Este es un excelente pasaje bíblico y nuestro objetivo, al final de cuentas, es que no queremos profanar o deshonrar el nombre de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? Dios, mi objetivo hoy es no hacer nada que profane o que traiga cualquier tipo de actitud negativa hacia ti. He sido nombrado por ti. Soy tu hijo. Soy parte de tu familia, soy parte de tu familia de pacto y por eso no quiero hacer nada que de alguna manera perjudique el nombre de Dios o que perjudique el nombre de la familia de Dios. Esa es una oración sabia que debemos hacer con frecuencia porque prepara nuestra mente y te digo que cuando haces eso, te sucederán cosas durante el día y por el hecho de haber orado eso, eso volverá a ti. Y será la forma en la que Dios a través del Espíritu Santo te advierta, muy bien, si haces eso, estarás profanando mi nombre. Él es tan fiel cuando oramos con las escrituras, es decir, cuando tomamos versos de la Biblia y oramos en ellos, los convertimos en nuestra oración. Dios será fiel en recordarnos esos versos en el momento adecuado para que hagamos lo correcto y no hagamos lo incorrecto. Gracias, bien dicho. Antes de cederte la palabra para tus comentarios finales, creo que es importante mirar la riqueza y el dinero, pero desde una perspectiva bíblica, tener una mentalidad de reino. Creo que eso es muy importante porque las personas pueden perderse fácilmente, podrían perderse en el camino con cosas materialistas y cosas que entran en lo que es idolatría. Es muy fácil caer en estas trampas. Por eso creo que este tema es supremamente importante. Te doy el espacio para tus comentarios finales. Nuestro Dios es realmente un Dios generoso. A Dios le encanta bendecir y con frecuencia Él bendice de manera abundante. Y nunca queremos dar la impresión de que no creemos en eso, en que este es el Dios al que servimos. Pero... Debemos comprender que Dios no puede ser manipulado y Dios da en abundancia para que podamos servirlo y usar sus recursos que Él nos confía para sus propósitos. Hablamos antes de que no queremos profanar el nombre de Dios, pero no solo quiero evitar profanar el nombre de Dios, quiero hacer más que eso. Quiero proclamar la bondad de Dios, quiero exaltar su nombre. Por tanto, oremos sobre el uso de los recursos que tengamos, ya sea riqueza en el sentido de riqueza monetaria o en el uso de nuestro tiempo. Muchas personas tienen riqueza en cuanto a tiempo y pueden hacer muchas cosas para ser una bendición. Tengo un amigo de la secundaria y el padre de su esposa ya falleció, pero cuando él tenía ochenta y tantos años, y hasta pasados sus 90 años, se ofrecía como voluntario para ayudar a las personas mayores. Creo que es casi chistoso, tenía 90 o 91 años y estaba ayudando a otros ancianos, y algunos eran menores que él, pero él tenía tiempo y lo utilizaba para bendecir a los demás. Esto es parte de ser un buen administrador. Entonces, alguien puede no tener abundancia financiera, pero puede tener riqueza en cuanto a tiempo, habilidades o alguna disposición para escuchar y consolar a las personas. Conozco a una mujer que ha tenido un ministerio durante unos 20 o 25 años en el que todos los días dedica una hora para escribir cartas a las personas. La gente ya no escribe cartas, recibimos correos electrónicos y eso, pero ella envía una carta o una tarjeta para animar a otros y hacerles saber que ella está orando por ellos. Usemos los recursos, sean cuales sean, para exaltar el nombre de Dios y ser una bendición, ser de ayuda, dar consuelo a los demás. Dios es un Dios de prosperidad, usemos la prosperidad que Él nos confía de cualquier manera que sea próspera. Es decir, eso que tenemos en abundancia, vamos a usarlo para la gloria de Dios. Dios es un Dios generoso. Amén. Bien dicho, Baruch. Hermanos y hermanas, esperamos haber demostrado claramente en el tiempo que hemos tenido la diferencia entre el Evangelio de la Prosperidad, que es un falso Evangelio, y la riqueza bíblica, y cómo el Señor realmente cuida de su pueblo. Como dijo Baruch, Él es un Dios generoso, amoroso, fiel, y lleno de gracia. Pero cada vez que veas a alguien pidiendo una ofrenda de mil dólares por esto o aquello, por favor, huye de allí. Eso no es bíblico. Baruch, gracias por tu tiempo, oramos para que esto haya sido de bendición para las personas que nos ven, y animamos a las personas a estudiar más la palabra para ver lo que el Señor dice acerca del dinero y la riqueza. Hay muchos más pasajes que pueden encontrarse en la Biblia sobre el tema, pero esperamos que este video los haya bendecido. De parte de Baruch en Israel y de este servidor en Sydney, Australia, oramos para que sean bendecidos y esperamos verlos pronto. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.